Nina, te voy a un poquito de agua. Ay, perdón, ay, perdón agua, que estamos. Usted... Es que me dio un, un trancazo no, pero de, me del dicho. pan de super pan. El pan, no, pero es que el pan y no se jogue. lo puede comer así. Ay, gracias por estar con nosotros, Lourdes, que estamos hablando nada, hoy. Y perdóname de nuevo. Sí, no, no hay nada, no hay nada que disculpar. Estamos para eso. Pues mire, estamos hablando de crédito de, por de trabajo. Crédito por el trabajo. Porque es honrando a las personas <laughs> ¿Es que, que trabajamos. Así. Honrando a las personas que trabajamos, Esto es tiene así. unas limitaciones, pero estamos trabajando con eso. Que así, bendecido sea aquel que trabaja. Así tiene mismo. Trabajo. Pues mire, ya hablamos que el Estado, Estado civil, ya hablamos de los dependientes, ahora tenemos que hablar de los ingresos. Okay. Porque de, como les dije, esto va a ser básicamente casi para el 80% de la población, porque hay una limitación de ingresos que no tienen que ser, usted tiene que haber ganado menos de 44 mil dólares. ¿okay? Menos de 44 mil dólares. Si fue de los dichosos que fueron más de 44 mil dólares, fantástico. Así, que así vamos a hablar quiénes me cualifican y cuénes no. Okay. Si el señor director me pone en pantalla porque yo traje una gráfica. Ah, vamos a ver la gráfica. Vamos señor a ver director. la gráfica. ¿La gráfica que la tire? Sí, porque es más fácil. La gráfica, estamos esperando que tire la gráfica, señor director. Porque como yo siempre digo que tienen que traer una libreta para anotar, sí. es más fácil si yo se los pongo en pantalla. ¿Dónde está, señor director? Ahí, Ahí está estamos. la gráfica. Ahí está la gráfica. Pues mire, señor director. Y aquí, mis amigos mis amadísimos amigos televidentes, vamos a ver. ¿Qué pasaría si no tengo dependientes, si tengo dependientes, si tengo un dependiente, dos dependientes, tres dependientes, etcétera? Sí, ¿Cuánto aproximadamente, Ajá. aproximadamente voy a tener? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo a leer? Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Deja Vamos, a si, de, porque si, yo si no tengo dependientes, no si no tenemos dependientes, que ya sea porque soy sola, no tengo nada. Si no nada, tiene dependiente. Okay, tiene qué? un máximo al reclamar ah. hasta 1.500. Ah, ok, repítalo otra vez. Ah, que si no tiene dependiente puede reclamar hasta 1.500. O sea, el máximo que le van a dar sin dependiente es 1.500. Ahora, no quiere decir que le van a dar los 1.500. O sea, que le pueden dar menos. Le pueden dar menos porque todo va a ser de sus ingresos, de los ingresos que tenga. Exacto. Y cálculo. ahí, fíjense cómo empezamos ahora a trabajar con los numeritos. Ajá. Ahí dice que los ingresos para que usted me cualifique es independiente va, va. debe ser hasta 26, hasta 26 mil si es soltero, Ajá. o con, perdón, contribuyente individual, y si es casado, Ajá. hasta 28. Por eso le dije que el estatus. Y ahí, es ahí le, le pueden dar los 1.500. Hasta 1.500. Y trae un ejemplo. Vamos a suponer que en el caso hay una persona sola Ajá. y ganó 26.000. Porque esto ahora lo tenemos que multiplicar. O sea, esto okay. es un trabajito. Esto tenemos que sentarnos. Tenemos que ver si, no, si el Estado civil y si no es de, si tiene o no dependiente. Si independiente. Usted se ganó, digamos, 26.000. Lo okay. multiplicamos por el 15%, me da aquí. 2.400. Pero como el máximo es 1500, yo Ajá. voy a escoger lo menor. Por lo tanto, van a ser 1.500, lo Ajá. que máximo que le voy a dar. ¿Y en qué caso? Ajá. Te dan menos de 1500. Ok, perfecto. Vamos a suponer que en el año me gané. Esto ya estoy haciéndolo así a mi Ajá. calculadora mental. A los calculadores. Mira, espera, pero por ahí 5.000 dólares en el año. Mira, aquí que estamos. Aquí estamos. Ahí están. Ahí está. Vamos a suponer que usted tomó, tomó púa durante el año y después los últimos meses se puso a trabajar Ajá. y lo que ganó fueron 5.000. Y no tiene dependiente, llenó su planilla. Ok. 5.000 por 15% son 750. Ajá. 750, 5.000. Pues 750 y 1.500, se va a escoger siempre el menor de los dos. Ok. Por el tanto, 1.500 a 750, ¿cuál es el menor? 750. Exacto. En ese caso te, le van a dar 750. Ah. Si ganó mil dólares en el año por 15%, sería entonces 150 dólares. O sea que, pero por lo menos algo es algo. Algo es algo, ¿verdad? Algo es algo. Y sí que se lo den. Ahora, vamos a suponer que usted es soltero, no tiene dependiente y ganó 30 mil. Ya, como ganó 30 mil, se me pasó, pasó de 26 mil. Sí, sí, por lo tanto, gracias por su servicio, pero no me califica para el crédito por trabajo. Sí. sí. Eh, entiendo, o sea, hay uno, unas sí, sí, cositas. Sí, más. Dicen, pero ¿por qué no me tocó? Y es que, mira, bajo la ley, el Estado civil, los ingresos y los dependientes van a, a decidir cuánto te voy a enviar. Si ganaste 30 mil, sí, se sí, me sí. pasaste de 26 mil. Y por lo tanto, no me vas a cualificar. No, y, se, y en parte se entiende, porque lo que pasa es que si te pasas de, de esas tablas, uh -huh. el gobierno entiende que usted está bien económicamente. Económicamente se entiende que no necesita eso. necesita ese dinero por el lado. Es que no siempre es el caso, porque sí. las cosas están bien claras. Claro, caras, claro. Pero. Entonces, ese es el caso. El caso. ¿Ok? De, si te pasas de 26 y eres, solte eres eh, soltero. Y contribuyente individual, pues sería hasta 26. Ahora, si eres casado, que son casados y todavía no tienen dependiente, puedes llegar hasta 28. Sí, eso ¿Sí? está excelente. Y estamos. Ese es qué el bien. caso de que no tengas dependiente. Ahora, vamos a ver qué pasa si el señor director es tan amable. Y la próxima gráfica. La próxima gráfica. Vamos a ver si tienes un dependiente. Tiene un máximo de 3.500. ¡Ah, esos son buenos! ¡Ay, María! Son buenos. Y tenemos que hacer el mismo ejercicio. Si tienes ingresos y si eres contribuyente individual ah. y llegaste hasta 31.000 dólares, pues puedes tener, eh, eso se va a multiplicar por 33.98%. Que ese es el número que nos da el departamento de Hacienda para multiplicarlo. ¿Y por qué está entre paréntesis 35? Ah, porque 35 es si usted es casado. Ah. Casado, casado, que rinde en conjunto o casado que no vivía con el cónyuge. Okay. Ahora, si ganaste 35, 35 o 31, 35, hasta 31, 35, y eres casado, okay. que rinde por separado y tienes un dependiente, no te toca nada. Es cocotado. Es Reventado. Reventado. Salte de la fila que no va. No pele, mire, porque esta es mi pelea. Ya yo empecé con el periodo contributivo y eso te lo tengo que explicar todos los días, los clientes, tal cosa. Sí. Por, y tengo que atacharle la ley. Y yo no peleé conmigo. No, mire, porque la gente no entiende. Sí, pero esa es la ley. A veces tengo que enviarle la ley para que entiendan. Pero gracias a Dios yo tengo una práctica muy buena y confían bastante. Ajá. Confían en, en mí, en lo que le digo. Ah, muy bien. Pues ya tenemos. Y hasta bueno. ahí 3.500. Si es menos se multiplica eso, si es menos de cierta cantidad, pues le va a tocar, se hace un ajuste y le va a tocar menos. ¿OK? Ahora, si ese 33% es más de 3.500 que le da 7.000, el máximo que le van a dar con un dependiente son 3.500. Ay, pero está rico. Está bueno, eso me... Re... El que no le quiera... Tenemos aquí, mire, aceptamos donaciones. Ay, sí dalo para acá. Aceptamos donaciones para irnos al crucero. Mira que me tengo que hacer unas uñas nuevas y todo eso. No, tenemos que unir, guardar para el crucero. Vamos a hacer un crucero con todas es las que, amistades nena, del barrio. Nena, eso va. Eso va. Estamos, el crucero de eso quién, va. de Lulde, el crucero con de chicas selectas, porque chicas si selectas. va Miguelina, yo no me monto, me daña el viaje. No, pero los cruceros son grandes, ella en un lado y usted en otro. Ay, créeme que ella lo va a hacer chiquito. Bueno. ¿Qué Presenta pasa? Como loco? Okay. ¿Qué pasa si tenemos dos dependientes? ¿Cuánto vamos a tomar? Ave varía! Ah, hasta 5.500. Son buenos. ¿Y entonces, hasta Va dónde tenemos decir. que tener el ingreso? 37.000 si a 41.000. En, 37, en caso de que estén casados. 37 solteros. 37 solteros y 41 casados. ¿Casados? Pero, ¿quién no me cualifica? Lo que tenga, los que están separados separado, los que están separados. Y eso. etcétera. No, eso no me cualifican. No ¿okay? cualificaste con caro. Hasta siempre se va a hacer un ajuste en el caso, pues, de esos son los numeritos que ellos hacen. Ay, sí, Porque, por ejemplo, yo puedo ay, estar, Dios yo, Dios puedo Dios estar Dios yo puedo estar, digamos. Ay, de yo puedo estar casada. Vamos ay. a ponerlo así. Y tengo dos dependientes, pero lo que me gané en el año a lo mejor son qué sé yo qué, 10 mil dólares. Sí. Pues se hace entonces es, ese cómputo. Y entonces en ya vez en vez de ser 5.500, pues entonces se hacen unos ajustes y van a ser 4.000. Eh, Porque recuerden que lo van a ajustar y siempre va a ser el menor de los dos. Siempre va a ser el menor de los dos. ¿Okay? Que si a lo mejor ese cómputo le dio 4.000 y son 5.500, le van a dar 4.000. Siempre va a haber un ajuste. Ay, Dios mío. Y si lo que aquí buenísimo, nunca pierden, buenísimo, recuerda. recuerda buenísimo, buenísimo. <laughs> ¿Qué pasa, doña Lourdes, Ajá. si tenemos tres dependientes? ¿Cómo, cómo, ¿Verdad? ¿Cómo se hace eso? Ok, si tenemos tres dependientes. O sea, ay, Dios mío. Eso es lo que necesitamos, con tres dependientes. Ay, hasta 6,500. 6.500. Son buenos. Ingresos inteligentes, porque que gana 40.000 es inteligente. Eso es bueno. mil <laughs> solteros y 44.000 casaditos. Casados, casados. Que estén juntitos. Sí, no casados sí. rindiendo por separado. No, exacto. Que estén rindiendo juntos. Tuvo 40 mil, 44 mil, es casado rindiendo por separado, tiene a los tres dependientes. Olvídelo. No va. Y recuerde que es un máximo está 6.500 mil sí, que, que puede que en algún es, el por ciento es representación ¿verdad? la cuarenta es por ciento es ese por ciento usted lo va a multiplicar por el 40 por digamos cuarenta mil y le va a dar una cantidad Ajá. y ahí se, siempre ahí me imagino que le va a dar más pero entonces se va a, a identificar qué cantidad es si por ejemplo sí. volvamos eh, ganó diez mil es ganó que es, gano mil es soltera tiene tres dependientes cuando yo multiplico 10.000 mil por 44.38, me va a dar 4.483. mil exactamente por lo tanto es menos de 6.500. exacto por lo tanto pero como quiera, no va a ser tan difícil. No son malos, son no son malos, son buenísimos. Son buenos, buenos, salen de eh, algunas deuditas. Claro. Y si no tienes, te das tu paseito, tu gustito que no te pudiste dar. Ay, Dios. Y déjeme Dios decirle, Dios eso es en Puerto para. Rico. Yo voy a ver si la semana que viene. Usted usted puede estar aquí la semana que viene. Parece. Ay, pues claro, nena. Porque vamos, eso es en Puerto Rico. Vamos a hablar de la planilla Federal, que ahí Ay. usted va a decir Pocotón, Aquí, aquí es que. Es que allá sí que coge billetes. billete. Mire, yo he hecho unas planillas que yo digo, ¿verdad? Lamentablemente lo he tenido que decir. Sí, aquí ya hay, la gente no va a trabajar este hay gente año. Aquí, que vive aquí, pero trabaja para Estados Unidos. Para adelantarle, yo he hecho aquí planillas que aquí han tomado 6.500 y en la Ay. federal 10.200. ¡Ay, Dios mío! Estamos hablando ay, de un año. Por usted trabajar. Ay, me mudo yo de esta manera. Por usted pecar. trabajar son 16,700. Dios mío. Eso es lo que hay. Yo tengo ay, que Dios trabajar mío. para 16,500. Ay. O sea, pero vamos a tocar ese tema para si usted me hace el honor de estar aquí conmigo. Estamos, claro que pues sí. Está. Voy a venir con las uñas nuevas. Sí. Ay, ah, pues vamos sí. a coordinarlo. Lo coordinamos. Claro, para claro. ver, me tiene que dar su manicurista para que. Me la, me la también. puede poner larga esta ¿Tale? vez. Pues mire, doña Lourdes, yo le agradezco tanto, ya estamos con casi a dos minutos de, de finalizar, yo le agradezco tanto que usted haya estado con nosotros. Ay, mena, yo te Haya sido colaboradora, a ti, porque usted es colaboradora ya de este programa. Ay, escuchaste. <laughs> y le extiendo la invitación a la próxima semana para seguir hablando de las dolorosas. Para las personas que no viven en, que no, que nos ven en otros países, la dolorosa le llamamos a la planilla de contribución sobre ingresos que Dios Dios. tenemos hasta el 15 de abril. Y así vamos, cualquier duda, consulta, ¿eh? nos escriben a la planilla pr.com. Y ahí no entonces es. le podemos contestar preguntas o poner... la que Carmen es la mejor de las mejores. Ay, esta qué linda. Sabe. Un beso para usted. Un beso para usted. Vamos a, vamos a darle las gracias a los auspiciadores Ajá. a. La tienda Virtual Compra en Casa, PR.com. PR. El PR es importante. PR. porque si no te va a salir. PR de Puerto Rico Ajá. y todos los productos casa, que tiene. PR.com. A Naturigen, el mejor tinte vegano que usted puede encontrar Naturigen. en el mercado. Ah, sí. Y a Egna Salón, que es la de mí, fue la que me arregló. Hoy Edna, voy para allá a hacerme el pelo. Mire, sí, pero tiene que sí. hacerle por cita al 531-7304 por cita previa. y sí. si ella cumple, tiene que cumplir con el protocolo del COVID. Claro, tiene que estar Consejo, al día. Consejo, si la cita es para usted, es para usted. No lleve niños porque no están sí. por seguridad, sí. pues no están aceptando claro, los claro. niños. Que así usted planifique. Que así, gracias a todos ustedes. Por favor, yo le voy a permitir que usted el cierre. Del día de hoy Bueno, a un Carmen, que... muchas gracias uh -huh. por la invitación. Estoy súper feliz. Esto, mira, esto me ha generado, mira, te cuento ahorita fuera de cámara. Pero le aclaré algunas de las dudas que tenía contributivamente. No, 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 me pusiste al día. Ahora yo voy a ir de orientadora allí ah, en Ah, Usted va a ser la orientadora. Sí, sí. Orientadora. Y quién sabe, por orientarme consigo un par de pesitos por el lado. Mire, lo puedo hacer ah, también. La nueva consultora. Eso bueno, mis amores, gracias por haber estado aquí. Espero que hayan disfrutado esto. Espero que haya servido, ¿verdad?, de, de algo educativo positivo en tu vida. Y te veo la próxima. Y nos vemos entonces la próxima semana. Mm, que tengan... mis amores. Bello. Un beso para todos. Nos vemos en la próxima semana. Nos vemos. Voy a comer más súper pan, Carmen.